Edward Fox, Robert Powell, Trevor Howard, Fiona Fullerton y Christopher Lee en Shaka Zulu. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. Puerto Natal. Delicados pastos me hará yacer. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Amén. Descanse en paz. Porque estamos seguros de que nosotros no. Permiso para hablar, señor. Creo que es tiempo de enfrentarnos a los hechos. Estamos atrapados, señor. Eso hace a un marino como yo sentirse perdido en el mar. Especialmente en un funeral. ¿Atrapados? Señor Ogle, ya hemos pasado por esto antes. Esta tierra es nuestra, con una concesión de propiedad firmada y sellada. Firmada por un hombre que no respeta los tratados, señor. La única concesión que existe es la concesión de nuestras tumbas, firmada y sellada. Tranquilícese, señor Ogle. Gracias, Tim. ¿Cómo se sienten el resto de ustedes? Señor Kane. Bueno, el hecho es que creo que necesitamos pronto un barco. Algo que nos haga navegar lejos de aquí. En caso que Shaka empiece a intentar probar nuestras habilidades. Está lleno de árboles aquí, señor. Con un poco de trabajo, pronto haremos un barco juntos. Caballeros, me sorprenden bastante. ¿Realmente piensan que solos podemos construir algo que pueda navegar sin ayuda? Nos llevaría el resto del año. ¿Y cómo suponen que ese trabajo pasaría inadvertido? No, sin la aprobación de Shaka, el asunto está fuera de orden. No pensaba en nada sofisticado, señor. Un par de troncos y una vela. Navegaríamos por la noche. Shaka no se daría cuenta de nada. Señor Ogle, hay 400 millas de costa entre este lugar y el puerto Elizabeth, con mareas de 300 pies y grandes riscos. Ahora no me habla como marino, señor Ogle. ¿Realmente cree que podríamos hacer el viaje en una balsa? Valdría la pena intentarlo, señor. Es mejor que quedarnos aquí sentados esperando a que ese salvaje haga otro movimiento. Sobrevivimos a una batalla. Y no creo que tengamos tanta suerte la próxima vez. Creo que lo que dice no le interesa tanto como un asunto de su majestad, señor Ogle. Hemos hecho grandes progresos. ¿Progresos? ¿Cuáles? 8 hombres contra 20,000, ¿a eso llama progreso? Sí, señor Abrams, así es. Ningún buen jugador de cartas le dirá que el tiempo menos propicio para perder es cuando ha sacado todo el juego de su vecino. Ahora Shaka nos reta a lo imposible. Y ya hemos probado que podemos lograrlo. Le sugeriría a todos que ahora nuestra postura es más fuerte que nunca. Pero la democracia prevalece aquí, Francis, ¿no lo crees? Ciertamente. Cada hombre puede exponer libremente su punto de vista. Bien. Zack, Pete, ¿alguno de ustedes tiene algo que decir? Mi opinión es que deberíamos
permanecer independientes de Shaak a pesar de los problemas o riesgos. Todo lo que hagamos, señor Farewell, será un riesgo. Muy bien, señor Abrams. Lo entiendo. Caballeros, en corto tiempo estableceremos la forma y el día de nuestra partida. Ahora recordemos a nuestros camaradas muertos y su entierro apropiado. Sí, señor. Teniente Farewell, sé que nosotros pasaríamos en esa balsa una semana solo para ver si es posible. Pero no, Fevana. Realmente no te quieres ir, ¿verdad? Fevana Kamboji tiene más futuro del que el teniente Francis George Farewell hubiera soñado. No seas ridículo. ¿Que no sea ridículo, dices? Ah, tal vez lo soy. Pero entonces, mucho de lo que ha pasado aquí es ridículo, ¿o no? No solo has llamado a Shaak a fanfarrón, sino tú también has fanfarroneado con 10 milenios de civilización. La vida, la muerte, la juventud, resurrección, la amistad. Hasta hemos convertido la santidad de Cristo en un asunto político. Shaka está siendo la víctima de nuestro sofisma, Francis. ¡Igual que tú! Tenemos que disfrazarnos para hacer nuestra parte, pero nunca podremos ser un Zulu. ¿Y eso no tiene acaso un poco que ver con el color de nuestra piel? Tú necesitas ese bote más que ellos. Ellos tal vez perdieron su valor. Pero tú lo has perdido todo. De hecho, vamos a necesitar una buena razón para irnos, ¿verdad? Me refiero a una razón que él crea y te advierto que está muy lejos de creer nada que no sea la verdad. Aquí viniste a hacer una alianza, ¿no? Me refiero a que al principio esa fue la verdadera razón de tu misión, ¿verdad? Ahora ha llegado la hora de que los dos soberanos sellen el pacto. Escoltaremos a los emisarios de Shaak al cabo. Y un apropiado tratado de paz será firmado entre su majestad y el Imperio Zulu. Así no habrá mentiras para necesitar un barco. Lo haces ver todo tan sencillo. Puede ser sencillo. Pero debes recordar a cuál de estos soberanos representas. No es una mala idea del todo. Pues el viaje por tierra sería extremadamente peligroso. Como usted sabe, Cosi. Creemos que es más práctico viajar por mar. Y, Buyasi, ¿cómo planean cruzar los mares? Construiremos un barco. Con su ayuda, Nkosi. ¿Y quiénes lo acompañarán? Pues mis hombres. Y aquellos que sean elegidos para hablar en su nombre. El primer ministro. Y tal vez algunos de sus jefes indunas. Para hacer la embajada creíble. Muy astuto, Fevana. ¿Y qué le hace pensar que estoy dispuesto a enviar a mis emisarios a su reino? ¿Realmente cree que lo dejaré ir como llegó? ¿Regresar a casa con mi primer ministro y mi jefe Induna como prueba de que su cacería tuvo éxito? Esa no fue mi intención, Nkosi.
ni la mía. Haremos lo que sugiere Febana, con un cambio mínimo. Irá solo con él y la ayuda necesaria. Pero Buyassi y el resto se quedarán. Ya veo. Como rehenes. Podríamos decirlo así. Pero prefiero considerarlo como una señal de su buena voluntad. ¿Ya terminó, Buyassi? Cosi. Y Febana, mi necesidad de usted y sus hombres durará hasta la siguiente cosecha. Si no ha vuelto para entonces, morirán. ¿Y lo sospecha? No tuvo casi. Bien. Así deberá ser. Si sospechara algo, significaría la muerte de ambos. Debes dejar Bulawayo. Te llevaré a Kindini. Allá las mujeres te cuidarán. ¿Por cuánto tiempo debo alejarme? Tal vez mientras él esté vivo. Está bien, pongámoslo en el agua. ¡Azambe! Thank you.
¿Y eso? Polvo de amor. La luna está llena y quiero que ilumine mi amor para Shaka. No le tengas mucha fe a la luna. Va y viene. Y está muy lejos para darte lo que quieres. Sirve. Nunca me acostumbraré a este tipo de comida. No puedo creer que esto será nuestra comida en todo el camino al cabo, aun cuando esté ahumada. ¡Mana! Teniente Francis. ¡Sí! ¡Intentaron escapar! Confío que desde ahora les sea más fácil llevar la disciplina de sus hombres. Siempre fue su debilidad. ¡Puerto Natal es mío! ¡Como acordamos! ¡Soy su rey! ¿No tiene derecho a asesinar a mis hombres? ¡Nunca fueron sus hombres! ¡Sus hombres son ellos! ¡Sanos y salvos! ¡Y no lo olviden hasta la siguiente cosecha! ¡Como acordamos! Valen y Davo. ¡Gosani! Bájenlos. Será
tu amor. ¡Me estás madre! Ya lo me mata. Tú tienes su cabeza. Es un niño, Nandi. Es un varón. Es un varón. El hijo de un gran jefe. No. No. Es mucho más, padre. Mucho más. ¿Cree que las volvamos a ver, señor? Solo Dios lo sabe. Esperemos que no le hagamos perder la paciencia. Visita. ¿La has encontrado? Sí, de visita. Está escondida en la choza de la reina. Puedes vivir por siempre, Shaka. Debes tener un heredero que asegure que la casa de Shaka vivirá después de ti. No, madre. No tendré herederos para que me hagan lo que le hice a mi padre. Los herederos te atacan por la espalda cuando están en el camino del cielo. Además, los blancos me han hecho inmortal. No tengas tanta confianza en los blancos, Shaka. Te lo ruego. Aguarda aquí. Da visita. Oh,
Shaka. No. 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 No, no, Shaka. Así que tú me has engañado también. Igual que tú engañaste a mi padre. Shaka. Te he convertido en reina de reinas. La mujer más poderosa de estas tierras. ¡Del mundo! Pero eso no fue suficiente para ti, madre. Querías más. Te amo, Shaka. Amor. Amor. Somos incapaces de sentir esa emoción, madre. Todo lo que sentimos y lo que siempre sentiremos será rencor y odio. Odio. ¡Odio! ¡Shaka! Y yo soy el producto de tu odio. Así como él es producto de mi odio. No. No. Él es el futuro. A través de él tu nombre vivirá por siempre. ¡Solo! No, madre. No puede haber futuro sin Shaka. Lleva un cosi. No. 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 Lo lamento. No. 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 Todo lo que sentimos es rencor y odio. ¡Shaka! ¿Dónde está tu lanza? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Shaka! ¡Regresa! ¡Debes detenerlo! ¡Es hora de que aparezca, madre! ¡Tarde o temprano debemos atacar! ¡Páralo! ¡Páralo! ¡Alto! ¡Shaka! ¡Ven acá! Agradece que no llegue un minuto después de mi padre. Eso es para que aprendas a no molestarme. Nunca, nunca más dejará un enemigo detrás. Cuando hablé de esa nación, quería el nombre de Entetua para permanecer en paz, no en guerra total. Quería que mis ejércitos os juzgaran, no que destruyeran. Nunca dejes un enemigo detrás, o se levantará otra vez para volar hacia tu cuello.
Ciudad del Cabo. ¿A cargo de un europeo, dice? Sí, señor. Un excéntrico que se hace llamar Farewell. El teniente Farewell me pidió que le diera este reporte. ¿Farewell? Pues no se quede como un idiota. Tráigalo aquí de inmediato. ¡Va, va, va! ¡Qué espectáculo, Farewell! Hubiera dado el aviso al cabo con anticipación de lo que haría a su circo. ¿Me permite ofrecerle algo de ron? ¿Recuerda lo que es eso? Es el arma más grande de los colonizadores, además de la Biblia y las pistolas. Todo es parte de la política extraoficial de la corona cuando extendieron sus fronteras entre los que llamaban nativos. Primero enviaron a los halcones bíblicos para abusar de sus sencillos corazones. Y luego los vendedores de ron que atraparon a sus estómagos. Finalmente los ejércitos tomaron la debida posesión. Sí, señor. Recuerdo lo que es. Solo una vez lo consideré un idealista. Uno de los visionarios indefensos que contaminan este país. Pero ahora veo que es más peligroso. Es un manipulador. Tan hipócrita como dice que somos nosotros. No puedo negar que la política de la corona está lejos de ser perfecta. Pero ¿quién es usted para criticar nuestras tácticas cuando usted mismo ha sido ultrajante? Su informe es muy interesante. Aceite de Macasar, dice. Sí, así es. Eso funcionó en un principio. Así como el ron. Ninguno de nosotros ha jugado limpio. No veo la razón por la cual sea tan recto. He cumplido con mi trabajo, Lord Charles, y lo he hecho bien. El cabo ha disfrutado de 3 años de gracia y ahora estamos a punto de obtener un tratado de paz con los Zulu más duradero. Están esperando en esa prisión, atravesando el patio, un grupo de hombres orgullosos. Esperan una audiencia apropiada con usted. Paz es el presente que traen. Pero usted los trata como animales y rehúsa conocerlos. Y no habrá nada entre esta colonia y 60.000 guerreros. Créame, señor,
Los he visto en acción. Eso le da un sabor distinto al tratado. Y desde que lo hace en nombre de alguien que oficialmente está muerto, debo asumir que usted no representa a nadie, a ningún jefe salvaje, sino que usted mismo es el jefe. ¿Qué está diciendo? Nuestros informes indican que Shaka murió hace 2 años, teniente. Pues oficialmente yo también estoy muerto, caballeros. Y pueden ver que es una mentira. No, Shaka está vivo. Muy, muy vivo, debo agregar. Solo tenemos su palabra de eso, teniente. Ahora insinúa que yo me proclamé el rey de los Zulu. No sería la primera vez. Ellos piensan que nacimos para mandar. Y el camino entre la reacción y los hechos es muy corto. Especialmente cuando existe al final un poder oculto. Eso es descabellado. Pero como están las cosas, eso no importa. Eso no importa en lo absoluto. Importa que traten con Shaka o con Febana Kamoji, porque los Zulu estarán igual, pidiendo audiencia con el representante de su majestad. ¿De qué lado de la cerca está usted? Dejaré que usted determine eso, Lord Charles. Buen día, caballeros. Esperaré su decisión. Espera que yo, como gobernador del Cabo, escuche a un grupo de salvajes. Sí, Lord Charles, así es, porque ese es su trabajo, porque es gobernador de las colonias, y si encuentra difícil hablar con salvajes, le sugeriría que renunciara. Esperaré su decisión. Elizabeth. Francis. Elizabeth. Francis. ¿Crees que podríamos encontrar un lugar más privado? ¿Mayor? ¿Dónde? Señora Farewell, se ve usted maravillosa. Usted también, señor Wilkins. Parece que este Shaka tiene el poder de convertir a los más conservadores ingleses en súbditos del Imperio Zulu. Permítame presentarle a supongo que se diría al primer ministro y a los consejeros del rey Shaka. Bueno, nosotros, ellos, veremos a Lord Charles. No, Tim. No. Tendremos que esperar. Ngumane. Febana. Mayor, condúzcanos.
Gracias, mayor. No hay razón para quedarnos aquí, lo sabes. Tengo un lugar más cómodo para un digno emisario del rey Shakar. No, no. Debo quedarme aquí. Es un asunto de principios. Tengo que estar aquí con esos hombres hasta que esos... idiotas nos tomen en serio. Pues entonces olvidemos los imperios y los reyes. Te he extrañado, Francis. Te he extrañado desesperadamente. Bautismo será salvado. Aquel que no cree será condenado. Aquel que no está con él está en su contra. La profecía del amor. La profecía del odio. Sorpresiva entre iguales, conmigo o en mi contra. Empiezo a darme cuenta de que George tiene poco que ver con la embajada que envía a su reino. Si su pueblo realmente cree en Cristo, es con él con quien menos debo negociar. Y lo entiendo bien. Ambos somos tiranos a nuestra manera. Así como su rey de reyes me sirve a mí y a él. No creo que sea posible el compromiso. Bueno, tal vez sirviendo a Cristo también se esté sirviendo a usted. Siendo sincero con él, está salvaguardando la verdad de su propia naturaleza. El camino de la paz, Nkosi, debería ser el preferido. ¿Usted y sus hombres piensan eso? Ah, sí, Baba, sí. Entonces, ¿por qué lo colgaron de un árbol? Hay muchas cosas que no es fácil explicar. Es por eso que los tiranos son necesarios, Buyasi. Bayete,
Wenagwesulu da visita. Lobukasi y Yadungusela. La reina no está bien, Kosi. Ha sufrido de grandes dolores de cabeza desde la muerte del niño. La gran elefanta debe sufrir la pena de su engaño, Gomani. ¡Tula! Pero, Nkosi, el médico brujo teme que la reina esté muy enferma. Asunto olvidado, Gomani. La reina lo necesita, Nkosi. La reina lo necesita, Nkosi. El asunto está olvidado, Gomani. La reina lo necesita, Nkosi. La gran elefanta sufrirá la pena de su engaño, Gomani. El asunto está olvidado, Gomani. ¡Salabuyasi! Dígales que salgan de aquí. No puede respirar, necesita aire. Fumani, 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 ni kushet konokne en Lili. Sálvela, o mi culpa también será suya. Eso sería un milagro, Baba. Busque alguno en el libro. Ahí hay muchos para elegir. Dios misericordioso, perdónanos.
haunts me, but then the power.